Hola bellacos y bellacas, en este vídeo quise llevaros a una torre de mi ciudad para contar este vlog de manera más íntima, donde solo estuviéramos vosotros y yo. Pero ha sido bastante complicado por los horarios, la gente y el viento que hace ahí arriba. Aún así no os preocupéis, ya os llevaré otro día. Así que buscando ese lugar íntimo, pensé en subirme a mi árbol favorito. Está en un parque, cerca de mi barrio. Sus ramas tienen tanta frondosidad que cuando subes te sientes como en una pequeña cueva. De hecho, diría que es el primer videoblog que se ha hecho desde un árbol. Yo y mis ideas, y como bien habéis leído en el título, os quería hablar de la persona perfecta. Yo creo que existe un problema muy gordo en la sociedad que la mayoría de las personas ignoran a la hora de encontrar el amor. Hay cientos de páginas web para conocer a tu otra mitad. Existen las web de contactos donde se especifican un perfil, los gustos, los intereses y detalles del aspecto físico de cómo te gustaría que fuera la persona ideal, la persona de tus sueños. En fin, miles de historias para buscar a esa persona especial con la que pasar el resto de tu vida. Pero ese no es el problema. El problema es que buscando a esta persona, mediante esos estereotipos, vas a estar encontrándote otras creyendo que es lo que buscas cuando no es así. No tienes que buscar a nadie, no tienes que forzar tus sentimientos ni crearte un prototipo porque no lo vas a encontrar. Y es algo curioso, ¿no? Porque siempre que te imaginas a la persona perfecta, quieres que se parezca a ti, que tenga tus mismos gustos, que tenga tus mismos intereses. ¿No es una idea bastante egoísta querer buscarse a uno mismo en otra persona para poder enamorarse de ella o de él? ¿La persona perfecta entonces cuál es? ¿La que se parece a mí? Y últimamente veo mucho eso, veo esa idea superficial de oh, es perfecta o es perfecto, se parece muchísimo a mí. Una cosa es coincidir en gustos y otra cosa es amar. Hay una frase de mi película favorita de 500 Days of Summer, 500 días juntos en español, que dice: que a una chica mona le guste la misma basura friki que a ti no significa que sea tu alma gemela. Porque cuando una persona te quiere, ama realmente el tiempo que está pasando contigo. Independientemente de lo que estés haciendo, de si le gusta o no le gusta. Porque tú eres su prioridad. A lo mejor mi pareja me invita al cine a ver una película de superhéroes cuando a ella no le gusta, solo porque sabe que a mí sí me gusta y eso a ella le hace feliz, el verme a mí feliz. O al revés, a lo mejor la invito yo a un concierto de un grupo que a mí no me gusta, pero como sé que a ella le encanta, pues a mí me hace feliz y prefiero aguantarme pues 2 o 3 horas escuchando una música de mierda mientras ella esté feliz. Y os digo esto como consejo para dejar claro que vuestro prototipo de persona no existe, que tu chico morenazo de 2 metros de alto o tu chica rubia de ojos azules, existen 1000 personas parecidas que te pueden gustar, pero a lo mejor no es lo que vas a necesitar. Cuando la encuentres, te darás cuenta que es mucho mejor de cómo te lo imaginabas. Y créeme, que lo que te gusta y lo que necesitas a veces coincide, en el momento que menos te lo esperas y cuando menos te lo imaginas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho la reflexión y lo que me queráis decir lo podéis dejar abajo en los comentarios. Me estoy arrepintiendo de haberme subido porque además se me acaba de quedar dormida la pierna, a ver cómo bajo yo ahora de aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, pero no sin antes despedirnos con una frase random. A que buen árbol se arrima, buena aguantada de torija en la cara porque los dos nos bailan el cha-cha-cha con faldas de color rosa. Madre mía. Hasta luego, noruego. ¡Qué bonito! Queda con la luz, por favor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!